Muy bien, estamos grabando. ¿Cómo estás, Lynn? Qué gusto tenerte en el espacio de A la Fuga. Ay, estoy feliz, muy contenta y muy agradecida con que estén con ustedes. ¿La Fuga? A la Fuga. A la Fuga. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en el show de C3? Bueno, baile, canciones, lo que han visto de Lynn May. Lo que más han visto de Lynn May, mover las caderas, sí. Mover todo el cuerpo, bailar, cantar. Muy bien. ¿Cómo va tu faceta de cantante y de DJ ahorita? Pues va bien, fíjate, porque cada día tengo más trabajo, gracias a Dios, y pues me gusta mucho porque ahorita hasta voy a hacer una película. Terminé una película y luego me voy a Los Ángeles un mes a recorrer todos Los Ángeles. O sea que estoy llena de trabajo. Ah, muy bien. ¿Cuándo te vamos a ver como DJ por acá? Ay, pues acabo de trabajar ahora como DJ. Sí, nos enteramos. Ah, ok. Oye, qué interesante que estés desarrollando esta nueva faceta. Platícanos un poquito, por ejemplo, ¿cuáles son tus mezclas favoritas? ¿Mis meses? Mezclas. Mezclas. No, pues me gusta ponerle de todo, pero como ahorita pues está de moda el reggaetón, pues tengo que poner más reggaetón. Pero me gusta mucho la cumbia, pero pues hay que poner lo que le gusta a la juventud, ¿no? Claro. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta escuchar? No, también el reggaetón, me gusta bailarlo, me gusta escucharlo y pues como hay que estar a la moda, pues también hay que, ¿verdad? Tengo que bailar. Pero regularmente, ¿qué escucha Lynn? Ah, regularmente escucho de todo, hasta música clásica. Me encanta mucho esta Jennifer López. Uh-huh. Me gusta esta niña Beyoncé. Me encanta. Uh-huh. Okay. Y por ahí va Lynn May, Madonna, me encanta Madonna. Okay. Básicamente el pop te gusta. Me gusta mucho. Pero bueno, también te hemos visto interpretar temas mexicanos y... Ah, canto ranchero también. Sí, sí, sí. Canto ranchero, las canciones de rancheras de José Alfredo Jiménez, me encanta. Oye, ¿y tienes planes como de estar en algún festival? Ahorita que están de moda los festivales. Pues sí, he estado en los festivales ya. Y pues ahorita voy a hacer una película, o sea que no voy a tener tiempo de muchos cambios, porque pues una película de 3 meses, 2 meses. ¿De qué trata esta película, si se puede saber? O, ¿eh? ¿De qué trata esta película, si se puede saber? De cómo están ahorita las películas, de violencia, de todo. ¿Cómo que se a llama? A mí no me gusta mucho, pero... Hay que estar vigentes. ¿Cómo se llama la película? Pues, aquí la tengo anotada. Ah, no te preocupes. ¿Es cuando nos enteramos en tus redes sociales? Ajá. ¿Y compartes créditos con alguien conocido? Sí, van varios compañeros conocidos. Ok. ¿Tu música, disco, próximamente? ¿Tienes planeado sacar algo? Sí, fíjate que quiero sacar un disco de Lolita de la Colina. Que se llama Lo que a mí me gusta. Ah, qué padre. ¿Para cuándo? Pues yo creo que un par de meses. Porque hay que poner muy bien poner muy bien la música, escoger muy bien quién haga la música, ¿no? Claro, muy bien. Oye, ¿tu vida personal cómo estás? Muy bien. Muy contenta. Ah, perfecto. ¿Y nos puedes platicar algo que te esté motivando en este momento, en lo personal? ¿Algo que te esté motivando en este momento, en lo personal? Ay, pues a mí me motiva todo, la gente, mi trabajo, el teatro, el cine, todo eso me motiva. Muy bien. ¿Qué es lo más
¿Qué es lo que más recuerdas con más cariño de tu larga carrera? Porque tienes una larga carrera, impresionante. Sí. Sí, ¿qué es ya lo que más? Más de 40 años. 40 años. ¿Y qué es lo que más te recuerdas como experiencias bonitas? Mis películas de Tivoli, con Antonio Aguilar, hice una película muy bonita que se llama El Chubasco, con Valentín Trujillo, El Perro y Apodero Callejero. Son las películas que más me gustan, sé todas las de Ah, muy bien. Oye, y volviendo un poquito a tu faceta de DJ, ¿cuáles son tus DJ favoritos? ¿Favoritos? Pues hay muchos. Está Tokio, son extranjeros que casi no se conocen de aquí, pero hay muchos. Me gusta toda la música, la verdad, pero Tokio es uno de los favoritos. Muy bien. ¿Y en cantantes? De cantantes, pues hay ahorita un muchacho que se llama Marco, que canta muy bonito, que son de los que salen de las escuelas de esas que están. Sí. Y luego pues ese chavo Carlos Rivera, que es uno de los que está también cantando bien, ¿no? Pero como los antiguos no hay. Muy bien. José José y Amaya. Oye, ¿nos puedes platicar de tu nuevo galán? ¿Un poquito? Ah, sí, claro. A ver, cuéntanos de que por ahí vimos unas imágenes. ¿Cómo estás? ¿Cómo no, te están pues tratando? Están bien, todos nos enamoramos. Claro. Yo me enamoro, yo siempre estoy enamorada. Entonces, pues es un muchacho guapo, es un productor, vive en Los Ángeles. Nos conocimos en Cancún y pues es que te voy a decir, es muy trabajador, también es este cantante, tiene una canción muy bonita que se llama El Borracho y la canta muy bien.